Para que bueno, lo sepa. Bueno. Hay que leer a Agustín, ¿sabes? Sí, hay que leer. Carolina Medina. Muchas gracias. Nuestra querida Carolina, este es su tema, distinguida. Sí. Mira, quiero tratar acá la consternación que ha causado la muerte de la gerente de un banco en Santo Domingo en manos de desaprensivos. Así como Yulisa, hay muchas más. O habemos, o hay muchos más que han caído. Hay una hija del doctor Requena, con el perdón tuyo, sí, que es Franco Macorizano, bueno, de Castillo, que también murió en esas mismas condiciones. Una banquera, por cierto. Sí. Entonces, así como Yulisa, casos que suenan mucho por el nivel social que pueda tener la dama, una familia, vamos a decir, formada, una madre de tres niños, así como Yulisa, hay dominicanos, muchos, que caen en manos de la delincuencia. Consterna cuando vemos casos como este. Pero esto lo vemos diario, podríamos decir. Gente que cae en manos de desaprensivos. Yo quiero citar este mensaje de la vicepresidenta de la República y por otro lado el presidente Medina, que le pide a la Virgen de la Altagracia. Vamos a poner la imagen de Margarita Cedeño de Fernández, que dice: delincuentes y antisociales quieren quitarle la paz a la familia dominicana. Tenemos la imagen del presidente Medina cuando el día de la Altagracia estuvo por allá por Higüey, donde le pide a la Virgen de la Altagracia que nos ayude. Yo le pregunto a los funcionarios, al presidente Medina, a la vicepresidenta de la República, si ciertamente son los delincuentes que quieren quitarle la paz a las familias dominicanas, o es que las políticas de Estado que ha debido de tomar el gobierno de Danilo Medina y del PLD, que ha encabezado y dirigido este país por los últimos 20 años, que se les ha salido de la mano y no han podido resolver un solo problema, pero me voy a limitar al de la seguridad ciudadana, que se supone que un país debe de garantizar y tomar las acciones necesarias, crear un plan que integre a todos los entes sociales, a todas las instituciones correspondientes, para nosotros tener garantía de la seguridad ciudadana que por derecho nos corresponde. Usted poder andar libremente en las calles, sentirse seguro. Pero en su casa, si no lo estamos o no nos sentimos, debemos de decir que nos han fallado desde el gobierno o desde los gobiernos que hemos tenido. No se trata de que los delincuentes quieran quitarle la paz a la familia. No se trata de que la Virgen de la Altagracia ayude al pueblo o ilumine al pueblo dominicano. Se trata, señor presidente, señora vicepresidenta de la República, de que como gobierno ustedes no han podido resolver el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Usted no puede salir a altas horas de las noches, ni del día, casi caminando por las calles con una cartera, con un celular, con algo de valor en la mano o en su cuerpo porque se lo llevan, o en su pasola o en su motor. ¿Cuáles son las acciones para erradicar o resolver el problema de la violencia que se está implementando en la República Dominicana? Dime una. Ni este gobierno, ni el anterior de Leonel Fernández, a excepción de unos proyectos que desarrolló con el tema de Barrio Seguro, que fue muy mal manejado por Franklin Almeida. Tan mal manejado los motores, cientos de motores que se desaparecieron. Las Harley. ¿Cómo se le ocurre a una persona con dos dedos de frente buscarle Harley Davidson para que, tú sabes, la tapita que va? Se buscaron unos cuantos. Oye, la tapita que va en el lado de la motocicleta, que tiene el símbolo, eso solamente cuesta 12,000 pesos como pieza. Imagínate tú a un policía muerto de hambre que tú le pongas una Harley Davidson en las manos. Pero no, la desmantelaron. Claro. Pero vamos a ir a los policías, sino a quienes licitaron eso. El costo que salió, ¿dónde se quedaron? Pero mira qué pasa. Nosotros no hemos aplicado nunca un programa serio de política criminal. Lo mismo tenemos. Nuestro problema es que no hemos visto el tema como se ve en otros temas en el país. La política criminal o la política criminal es un programa, como se desarrollan programas sociales, como se desarrollan programas económicos, es un programa que debe hacerse sobre la base de la prevención y el control del crimen.
¿Qué acciones toma? Nunca lo hemos hecho. Para épocas como Navidad, el patrullaje mixto, épocas de movilidad de gente, no, por ahí es que voy. Eso no te va a resolver. O sea, eso no son medidas para resolver un problema de manera definitiva. Son para alivianar, para decir que estamos haciendo algo y protegiendo a la ciudadanía en un momento determinado, que para nada va a contribuir a disminuir el tema de la delincuencia y de la seguridad que nosotros tantos necesitamos. Y mi pregunta es, ¿quién mató a Yulisa? ¿Quién la mató? ¿La mató el Estado? ¿La mataron los delincuentes? Las instituciones que deben de garantizar la seguridad de cada uno de nosotros. Así como hay ella, como ella, hay muchas. Hay muchos que mueren en la mano de desaprensivos. Por eso son los delincuentes vulgares, como se les llama. Los que andan en la calle con la pistola, que te roban la cartera, que te roban el teléfono. Pero hay los de cuello blanco, que son los que les roban el sueño a cada uno de los dominicanos que no tienen acceso a una salud de calidad, a los beneficios de tener salud de calidad, a los beneficios de tener un país donde usted pueda transitar libremente. Esos son los ladrones de cuello blanco, donde están, no hacen lo que tienen que hacer para garantizarnos lo más básico que necesita una persona para tener una vida digna, salud, educación, seguridad, vivienda, y mira, y así nos matan cada día gente valiosa. Mira, para las elecciones del 2012, el presidente Medina, en una entrevista que le hicieron en la Z101, fue el único de los candidatos que habló de un programa de política criminal y lo prometió. Nunca lo aplicó. Lo único que se han hecho son esas medidas momentáneas, ¿no? Sí. Que no resuelven nada. Entonces, ante todo esto, la preocupación, y el gobierno del presidente Medina ya va a terminar, y entendemos que el del PLD, y van a salir luego de dos décadas. El de Medina. Amado, cuidado. No, el del PLD. Yo estoy hablando del PLD. El del PLD. Y van a salir sin ninguna gracia de decir, de poder decir, le resolvimos esto al pueblo dominicano. Ciertamente tenemos una deuda social acumulada. Sí. Tenemos muchos problemas desde la formación del país. Pero no es así como tú lo planteas. O sea, no es que todo es malo. Porque en la vida nada es malo totalmente ni es bueno totalmente. Cada cosa tiene su parte buena. Tiene su buena y su mala. Pero cítame una, amado, que en 20 años yo pienso y creo que tú debes de entender, bueno, el crecimiento y mucha gente, económico es algo real. Sí. El tema de la mala distribución de los recursos, eso es otra cosa. Es que no gano nada pero con tener sí, crecimiento económico y una distribución no equitativa de las riquezas. Pero, o sea, pero tenemos las posibilidades con un gobierno o con un candidato que del propio PLD puede ser. Que piense. Pero ven acá. Pero está bien. Pero él puede tener esa percepción de que pueda continuar otro candidato del PLD. Como tú puedes querer que sea otro candidato, por ejemplo, de otro partido. Que Francis quiere que sea un candidato, por ejemplo, de la fuerza del pueblo. Puede que lo ven raro. La democracia. Amado, por ejemplo. Pero no, pero ese no va para ningún lado. Hay que decirlo. De Alianza País. ¿Cómo se llama? Guillermo Moreno. No va para ningún lado. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Pero tú no sabes. No. Bueno, me queda un minuto. Un acuerdo. El acuerdo de Santiago. Apuesto que consigue menos votos que la que en el 16. ¿Te acuerdas del acuerdo de Santiago? ¿Por qué no? Sí. Con don Antonio. Vamos a hacer una apuesta aquí ahora, Carolina y yo. Te puedo asegurar que va a conseguir menos votos que lo que consiguió en el año 2016. Ahí está escrito. Lo último que digo, por ejemplo, jugué ahí. Ciertamente, Amado dice, no todo es malo. No todo es una malo. Cena. Pero que me cite alguien que nos escriba, que me llame, o ustedes aquí que se atrevan a decir que en 20 años no es posible. No, Amado, Domingo. No es posible que hayan podido resolver un problema elemental. Cítame uno que podamos. Como no lo han resuelto. Ay, como no lo han resuelto ningún gobierno. No, pero un problema elemental, básico de la República que Dominicana. Que haya resuelto el PLD. Hemos vuelto para atrás en muchas cosas, pero otras cosas se han mejorado. De hecho, la delincuencia no está como estaba antes. Ha habido una reducción. Sal no a las 11 de la noche. No la adecuada, sal, no la que amado, aspiramos. Pero sí ha habido una reducción, que a lo mejor no sea incluso por la aplicación de programas particulares de los gobiernos, pero sí ha habido reducción. Yo recuerdo que no hace muchos años, que cuando éramos... Puede ser la prevención, todo el 9-11 ha ayudado bastante.
Pero es prevención, que no, no... No, la política criminal se basa más que en control, en prevención. Amado, ahora, producido el fenómeno criminal, vamos a controlar. Mira, por ejemplo, tú dices, ha disminuido, pero para el nivel de seguridad que se tenía muchos años atrás, este es mucho mayor. Trujillo, tú dormías en la cuando yo era más jovencita, aunque no hace muchos años, podíamos salir en las calles tarde de la noche, ahora no se puede. Tú tienes que tener un seguro médico carísimo, costosísimo. Tienes que poner tus muchachos en escuelas privadas, en centros educativos. Y por último, hablamos del crecimiento económico. Ay. La perla del Caribe. ¿Pero qué tú ganas con tener crecimiento si ese dinero se quedan unos cuantos? Carolina, vamos a ver.